Con permiso de la presidencia. Adelante. Gracias. Maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación, buenas tardes. La bancada naranja le da la más cordial y respetuosa bienvenida a este recinto legislativo. El valor más preciado de una institución, como es el caso de la dependencia que usted dignamente encabeza, son sus recursos humanos conformados por millones de maestras y maestros que día a día dan lo mejor de sí, a fin de que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan una formación intelectual, moral y afectiva que se sustente en los valores que pueden ser parte de ellos, para mejorar sus condiciones y el entorno en el que les da a su país. Por tal motivo, hoy soy la portavoz de los miles de docentes de México, no solo como su representante, sino como una colega que entiende lo que se vive dentro de los salones de clases. Debemos garantizar un retorno a las aulas de manera segura y efectiva, tanto en su salud como con las herramientas adecuadas para lograrlo. La reforma educativa promovida por la presente administración se está materializando, pero esta ha privilegiado la centralización, debilitando el sentido de pertenencia por parte de los docentes a los centros escolares, lo cual no ayuda a crear comunidades de aprendizaje. Un ejemplo de ello son los interinatos, los cuales antes podían ser ocupados por personal de la propia escuela que tenía la disposición y el tiempo, y sobre todo, ya eran conocidos por la comunidad educativa, lo que originaba un sentido de pertenencia. Pero ahora, con los nuevos procesos de la USICAM, se ha impedido que esto suceda, dejando a las escuelas con vacantes sin cubrir por meses, incluso ciclos escolares completos, lo cual tiene un efecto negativo y genera un retroceso en el aprendizaje. De igual manera, una vez que asigna un docente después de meses, estos se encuentran fuera de tiempo y en forma y en relación con el plan de estudios, o en su caso, cuando la unidad ya ofertó todas sus vacantes y no hay quien cubra esos interinatos. En ese momento, cuando la escuela puede proponer a los docentes, es claro que estos lapsos de tiempo tan prolongados no pueden existir, ya que afectan a los educandos, por lo que se debe permitir, como antes sucedía, que las escuelas tengan una participación directa en su administración interna para mejorar el desarrollo de sus alumnos. Existen preocupaciones razonables, las cuales violentan preceptos constitucionales como el derecho a la educación, el interés superior de la niñez y sobre todo la atenta contra la educación integral de los educandos. Por lo tanto, le hago tres preguntas. Por lo anteriormente expuesto y porque la bancada naranja está y estará del lado de los docentes, me permito respetuosamente hacer las siguientes preguntas. ¿Qué respuesta nos daría para no dejar a los grupos vacíos por meses en lo que se asigna a un docente para cubrir esta vacante por parte de la USICAM? Otra, ya que estamos en el extremo de la injusticia donde Jalisco es el último lugar en recursos recibidos por el alumno a nivel nacional, ¿qué debemos hacer y cómo debemos trabajar para que Jalisco reciba lo justo? Porque eso es lo que nosotros peleamos, un criterio de justicia. Y por último, como maestra, me duele ver a cientos y miles de maestros, compañeros y compañeras olvidados por este gobierno, por eso la bancada naranja propuso una dosis adicional para que todos los docentes de México pudieran recibir un refuerzo en su vacunación, porque lo merecen, ya que han vivido un año difícil por la pandemia. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Chávez Pérez. Tiene la palabra para dar respuesta hasta por 5 minutos la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Gracias. Miren, en lo que se refiere a la cuestión de que se quedan los grupos solos, efectivamente, a veces por cuestiones de incapacidad o por cuestiones de, a lo mejor hasta de jubilación, es algo que efectivamente nosotros también hemos estado al pendiente y pidiendo o solicitando a las autoridades de educación de los diferentes estados que se dé atención a ese caso. Nada más les recuerdo un poquito que USICAM, pues es un órgano desconcentrado de la SEP, que se encarga de coordinar los procesos de admisión, promoción y reconocimiento. Y su objetivo esencial, pues, es erradicar la corrupción, la venta de plazas y la revalorización de la función magisterial. Pero, sin embargo, pese a todo esto, USICAM no es el que asigna o designa qué plazas, sino que ahí lo hacen precisamente los estados. Se les da, ellos tienen un listado de qué lugares o qué plazas pueden tener y entonces ellos hacen el proceso precisamente de lo que es la asignación. Debido a las condiciones sanitarias, precisamente se tuvo que llevar
a cabo de manera simultánea 5 procesos que son los que se tuvieron, pero nada más la observación que hacemos es que pues nosotros no llegamos a esa función de poder asignar las plazas, sino lo único que hacemos es coordinar. ¿Qué podríamos hacer? Efectivamente fortalecer la participación de las secretarías de gobierno, de la Secretaría de Educación, de los gobiernos estatales, para que ellos aceleren este proceso de poder asignar y no dejar a los grupos solos. Lo hacemos con gusto y lo volvemos a invitar a los compañeros. Respecto a lo justo que de recibir de Jalisco, lo voy a solicitar aquí también nuevamente a nuestro compañero de administración, que cheque a ver qué es lo que se tendría que, qué es lo justo o cuál es el presupuesto que se tendría que dar para Jalisco, y ver qué es lo que podemos realizar. Y en lo referente al rezago en su vacunación, insisto, los maestros recibieron una dosis de vacuna. Hasta ahorita, ante las instancias de salud, no nos han dado a lo mejor la indicación o la observancia de que necesitan una segunda dosis. Nosotros vamos a insistir en cuanto tengamos alguna información de que es necesario o que es recomendable que se haga una segunda dosis a nuestros compañeros maestros, lo vamos a hacer con mucho gusto. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Delfina Gómez Álvarez. Tiene la palabra para réplica, hasta por 3 minutos, la diputada María Leticia Chávez Pérez. Muchas gracias. Nada más para complementar el dato, maestra Delfina, un alumno de Jalisco recibe 13,000 pesos en promedio anual, mientras que en otras entidades del país cuentan con más de 30,000 pesos por alumno en promedio anual. No estamos en contra del apoyo a la educación, al contrario, es lo que estamos peleando. Más bien, lo que estamos inconformes es de que no se ha dado de manera equilibrada. Déjeme decirle que Jalisco es el estado al que menos recursos se le invierten, cuando este es el cuarto estado que más aporta a la federación. Para que se pudiera dar ahí un equilibrio, por favor. Y en cuanto a la vacuna, sí, apoyarme, porque después de los 6 meses ya los docentes pueden tener una segunda dosis, que eso es lo que nos habla la farmacéutica, ya que estamos nosotros para apoyar y debemos garantizarles a todas las maestras y los maestros de nuestro país un retorno a clase seguro. Demostrar que la educación y la salud van de la mano. Entonces, ahí sí pedirle el apoyo. Y nada más decirle que entender a la educación como una política pública transaccional no ha sido un acierto de diferentes administraciones, es decir, tener una visión que busque involucrar a todos los actores, como docentes, académicos, padres de familia y sobre todo los educandos, los cuales deben de tener un desarrollo integral del ser que permita cambios profundos en la conciencia del alumno a fin de crear comunidades de aprendizaje. Y esto sí reforzar para que en la medida de lo posible las escuelas cuenten con la mayor cantidad de docentes y que nuestros niños puedan tener el objetivo que tanto nos hemos planeado, tener una educación integral y asertiva. Sería todo, maestra Delfina, y como siempre quedo a la orden para sumarme en todos los trabajos venideros. Como Bancada Naranja estamos para apoyar, servir y trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Chávez Pérez.